el regato. Es hasta allí. Ya verás. Va a saltar por ahí abajo. Amor, ahí no creo que esté. Ah, igual está arriba. Venga, guíala, guíala. Guíala. O ahí arriba o ahí abajo. Aquí hace muchos años maté una ahí en la sierra. Está por ahí colgado un vídeo. La lleva por ahí para arriba. La lleva para arriba. Subido toda la regata para arriba. Está cabrona ella. Y estará más arriba todavía. Y me sale para allá y me la prepara. Cagüín. Qué mal estoy aquí para tirar. Esta está muy arriba. Muy arriba esta sorda. A ver si la engancho otra vez. En la sierra. En la sierra. Se había salido a la sierra. Muy bien, Or. Muy bien, tráela aquí. 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 Aquí, aquí, qué bonita, qué bonita. Bueno. Preciosa, preciosa. Es día 26 de enero, estamos en la reserva del Saja, también hoy, y ahora parece que ha parado un poquito de llover, pero lleva un día horrible de agua, horrible, horrible, horrible. Es la tercera sorda que consigo ver hoy. La primera se me ha levantado a mí, que solo la escuchaba entre unos acebos. Luego han puesto otra a los perros, que lo han hecho mal, porque han llevado mal la guía, se han precipitado un poco y la sorda estaba mucho más adelante y la han volado fuera de tiro. Y esta, bueno, pues esta lo han arreglado y lo han hecho muy bien, ha tirado Amor de veteranía. Una sorda que me ha hecho mucha ilusión, la ha puesto ahí abajo, una mata que la conozco muy bien. Ha puesto ahí abajo. La sorda no estaba, había peonado. Lo fácil es pensar que vuelan, pero no, corren. Y el perro ha ido abajo el peón, ha vuelto a poner aquí abajo. Y otra vez tampoco estaba la sorda ha seguido hacia arriba. Y eso pesa la opción de que estuviese en la sierra, porque me ha pasado otras veces que estaba en la sierra. Fabiola no es veterana aún, se ha quedado en la mata y Amor ha salido a la sierra y la ha conseguido bloquear en la sierra y ahí la hemos podido abatir y tiro un poquito largo, pero... Pero bien, bien, muy, muy satisfactorio este pájaro. La verdad es que me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Puede que sea incluso la última sorda de esta temporada, porque en febrero son todavía las 12:30, hasta las 3:30, pues podemos encontrar otra de vuelta, pero en febrero no suelo sacar la escopeta nunca, así que, o casi nunca. En Cantabria se puede hasta el segundo domingo de febrero, pero a no ser que cojamos otra en el camino de vuelta, es muy probable que sea mi última sorda de esta temporada, y cogerla aquí en la reserva, pues una gozada. Vamos a guardarla y vamos a seguir. Ahora nos ha dado un poquitín de tregua al tiempo, pero lleva un día que da miedo.
Pues, al lío. Joder, si me meto aquí, va a tirar fatal. Pero bueno. Aquí se escapa seguro. Ahí está, amor. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cago en su puta madre! Amor, se nos ha salido de abajo, tío. Dios. Bueno. Pues se nos está complicando el día. Es lo que hay. Ha salido ahí abajo. Bueno. Pasa nada. Vamos a ver si la encontramos. Esto nos dejó la jodida. Seguir. Coger ahí otro pajarín. 26 de enero. Ah, va a tener ahí, sí, sí. Ahí lo va a tener. ¿Qué tal? Va a tirarla aquí con una mano. La perrina, ahí la perrina, ahí la perrina, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy vamos, chicos, venga, vamos. Bueno, día 26, las 3 y cuarto de la tarde del día 26 de enero del 2023. Estamos de barro y de agua hasta los ojos. Con vuestro permiso, voy a cambiar y después nos despedimos. Siempre estamos hablando de las botas, no botas. Mirad qué caladura de agua. Da igual esta bota que la otra. Mucha gente me preguntáis sobre ello, sobre las botas. El pantalón está mojado hasta por aquí, porque las perneras han hecho un poco de agua. Pero, no sé si se apreciará
tengo los pies secos. No, lo siguiente. Están los pies total y absolutamente secos. No sé si se ve ahí el calcetín, pero total y absolutamente secos. Da igual este pie que el otro pie. A resolver las dudas de los que me preguntáis si aguantan una jornada entera de agua. Pues más agua que hoy yo creo que es imposible. Y tengo los pies impolutos. El pantalón mojado hasta aquí. Y esto cerrado, no ha entrado agua por ahí para abajo. Está todo absolutamente bueno, seco. Ya cambiados y secos, ya se ve todo de otra manera. Vamos a aprovechar ahora que no llueve. Día 26 de enero del 2023. Las 3 y 34 minutos de la tarde. Hoy era nuestro último pase aquí en la reserva del Saja. Por desgracia y debido a esta temporal que estamos teniendo ahora en enero, pues hemos perdido ahí unos pases. Solo hemos podido venir 2 días, pero bueno, es lo que hay. Al final, aquí en extremis, hemos conseguido coger una segunda sorda y nos hemos podido hacer con dos sorducas, con dos sordones. Este es un sordón. Y bueno, pues muy contento. Dos sordas siempre son dos sordas, siempre hacen ilusión. Como he dicho muchísimas veces, en la reserva más. El día pues ha estado mejor de lo que yo pensaba. Hacía muy malo, pensé que iba a haber menos sordas, pero al final hemos tenido unos cuantos lances y hemos podido disfrutar y bueno, pues como os tengo aburridos a deciros, cazar aquí en la reserva es 100% recomendable, es una gozada y espero poder seguir haciéndolo muchos años más. Y con este vídeo pues ya despedimos la temporada de sordas. Ahora empezaremos con otros temas, empezaremos a preparar perros en contrapasa, a bajar a Toledo, a las pruebas de montaña de primavera, bueno, pues un montón de cosas que es un montón de proyectos que tenemos en mente. Y referente a la temporada, a nuestra temporada, pues bueno, no os diré nada que no sepáis. Ha sido una temporada irregular. En Castilla y León hemos tenido un noviembre francamente bueno, nuestros cotos al menos. En Cantabria, francamente malo, noviembre. Diciembre en Castilla y León, insisto, lo nuestro. Bueno, pues las vas quitando y van quedando menos. Ha sido un noviembre irregular, nos hemos divertido, pero irregular. Y Cantabria, en la costa, ha seguido siendo un mes flojito, muy flojito. Sin embargo, enero. Enero ha empezado a remontar la cosa y este enero, al menos en nuestras zonas de costa, está siendo un enero de divertirse, se están viendo sordas y lo estamos pasando bien. Y enero en Castilla y León, pues también, de Navidades para adelante, pues como viene siendo habitual casi todos los años, ha habido un golpecín de pájaros ahí y también hemos disfrutado mucho. Así que el balance al final, una temporada más, una temporada con altos y bajos, pero una temporada que nos hemos divertido y lo hemos pasado muy bien. Y ojalá la peor sea así. Yo he conocido años muy malos y este desde luego no lo es. Ha sido un año pues, normal, ni más ni menos. Así que nada, amigos, pues un abrazo. Gracias por estar ahí fieles como siempre. Cada vez sois más y da gusto, pones un vídeo y enseguida se ve 5, 6, 7, 10 mil veces. Así que bueno, pues muy agradecidos. Nada, el año que viene más. Un abrazo y buena caza. Otra temporada finalizada. Vamos a ver algo que hago todas las temporadas, que es guardar las plumas del pintor desde el año 94. Esta cajita está llena de recuerdos y de miles de plumas del pintor. Me regaló mi buen amigo Alberto Lastra esta caja y ya va pidiendo cambio que está al límite. Y vamos
a meter las plumas de este año, que las tengo siempre aparte, y las meto al finalizar la temporada. Así que nada, vamos a guardar las plumitas de este año, que solo yo sé los kilómetros, alegrías, desilusiones, madrugones y todo lo que hay aquí con estas pequeñas plumas. Vamos a meterlas con las demás. Y damos por finalizada la temporada de sordas 2022-2023, que no va a pasar a la historia como una gran temporada, pero bueno, una más. Ahora sí, nos despedimos hasta la temporada que viene.